Daniel, Sergio Ferreira es mi nombre, desde ABC1 te estoy saludando. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Es un gusto realmente tener una conversación con ustedes y bueno, un poco lo que vos decías. Esto es un poco lo que es la esencia de lo que el gobernador y el ministro de Producción o Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, justamente indican. Es un trabajo muy mancomunado entre lo público y lo privado. Así que me alegra que un poco este evento sea la esencia de tu programa y que podamos compartir un poco lo que fue. Este evento que realmente enorgullece a todos los santafesinos porque pone a Santa Fe como centro de los negocios internacionales a nivel argentino, digamos. Y eso no es poca cosa, una provincia que está basada su esfuerzo en el trabajo, en la dedicación, en la inteligencia de su gente, y que este evento se haya podido hacer acá, justamente en Santa Fe, es un orgullo para todos los santafesinos. Tengo también como dato que había tres áreas principales dentro de eso: la ronda de negocios inversa, el foro de inversores y las startups. ¿Nos podés resumir, nos podés dar alguna precisión de qué es justamente este trío de tópicos? Sí, mira, yo te agregaría, después te voy a agregar un cuarto que agregamos porque se nos ocurrió que era una buena iniciativa que incluso surgió de parte del mismo gobernador Maxi Cruzaro. Es decir, originalmente tenía tres patas: una ronda de negocio, la típica ronda de negocio inversa, como bien vos has señalado, son 200 compradores internacionales de 40 países distintos, de todos los continentes. Por un lado, sentándose en reuniones de negocio con casi 1.000 empresarios de toda la Argentina. Lo llamativo de esto es que de los 1.000 empresarios, casi 800 son de la provincia de Santa Fe, representan a 114 localidades diferentes en nuestra provincia, lo que también da un marco geográfico muy importante y distribuido en todo lo largo de la provincia, porque todos los departamentos estuvieron representados de alguna forma por alguna empresa que está localizada en su territorio. Eso también lo hace, digamos, muy territorial a este evento, digamos. Esa fue la parte de negocios internacionales, que como vos también lo señalabas, en los 3 días más o menos se van a llevar adelante unos 3.200, 3.300 negociaciones entre B2B, que es entre un comprador y un oferente, digamos. Un número realmente importantísimo que nos lleva a pensar. Porque ya tenemos algunos datos, estamos procesando, que realmente hicieron negocios concretos y muchas posibilidades futuras de concretar negocios a mediano y largo plazo. Por otro lado, también la otra parte del foro de inversiones, que el foro de inversiones básicamente este año estuvo dedicado a lo que es la startup. Vinieron 12 capitales inversores, tanto nacionales como internacionales, con ver las posibilidades de ver proyectos locales para poder invertir ahí. Y la tercera pata era lo que era el foro de capacitación, donde hubo charlas desde los embajadores que vinieron, como vos también bien lo dijiste, son 32 representaciones diplomáticas extranjeras, donde cada uno mostró las potencialidades de su mercado, junto con ítems muy particulares de comercio exterior, como puede ser la logística, la certificación halal, kosher, orgánico, bueno, un poco lo que atañe y mucho más al comercio exterior. Y si me permitiste, agrego la cuarta pata, Sí, claro. que fueron los circuitos productivos. ¿Qué significa eso? Hoy, ya el último día, ¿qué hicieron las empresas? Las empresas surgieron y empezaron a salir por toda la provincia para que puedan ir a visitar distintos establecimientos en cada una de las localidades de la provincia. Tuvimos un grupo que fue a Rafaela con autopartes, otro grupo fue a ver muebles a Caña Gómez, otro grupo fue a maquinaria agrícola a Las Parejas y Astro. Compradores de carne fueron a la ciudad de Hugues y después van a la ciudad de Casilda y allí estuvieron en el recreo. Es decir, repartido por toda la provincia para que no solo vengan, se sienten con el comprador, sino que vayan a su empresa a ver cómo se produce la calidad, tanto en recursos humanos como en la calidad de los productos que aquí se hacen. Daniel, ¿cómo surgen estas ideas? Y bueno, más allá de que son circuitos por allí, digamos, reiterados en distintos eventos que pueden llegar a tener la misma raíz, los mismos parámetros de acción, pero ¿por qué surge la idea de hacer justamente o de impulsar esta plataforma? Santa Fe no lo tenía, lo tenía a medias, lo tenía en otra instancia. ¿Por qué surge la idea de impulsar esta plataforma?
Bueno, primero porque desde que asumió el gobernador Puyaro y un poco fue el que marcó dos o tres ejes fundamentales de gestión. Uno de ellos es la seguridad, obviamente, el otro es el eje productivo y el otro es el eje de la educación. Bueno, dentro del eje productivo, el ministro Puccini realmente sintió mucho respaldo hacia lo que es comercio exterior, nos dio mucho respaldo a nuestras actividades. Y bueno, la secretaria, en este caso fue Lozada, conversando con el equipo, planteó que ella visualizaba que era importante posicionar a Rosario como un centro de negocios internacionales a nivel nacional. Y ahí surgió esta idea, que en principio fue hacer una ronda de negocios, después se fue potenciando con inversiones, con capacitación, y bueno, terminamos realmente con este evento que se ha transformado en un evento muy importante. Por suerte, puedo decir, salió muy bien. Todo el mundo, tanto compradores como vendedores, están muy felices de que este evento se haya realizado. Y bueno, así creo que surgió un poco esta idea, la necesidad de acercar al mundo a las empresas santafesinas, que ellos también se puedan medir. Algunas, obviamente, pudiendo vender y otros pudiendo ver en qué estado está su empresa, tanto en el packaging, tanto en su desarrollo de producto, en tanto sus certificaciones, es decir, ver en qué estatus está, como decir, bueno, ¿puedo no dar el salto que necesito para ir a un mercado externo? Todo eso lo logra sentándose con compradores internacionales que le dicen, tu producto es bueno, no es bueno, está bien, cambia esto, cambia aquello, o directamente me interesó y te lo compro. Que supongo que dentro de quienes ofician de compradores y quienes ofician de vendedores, obviamente seguirá un vínculo, probablemente, en una instancia más privada, más próxima entre ellos, pero desde el Estado, Daniel. ¿Qué puede pasar en cuanto al trazado de políticas, justamente, que tenga la gestión Puyaro de parte del Ministerio de la Producción o de parte de tu área específicamente? ¿Qué políticas de Estado pueden salir de estos eventos? Bueno, fundamentalmente, digamos, esto obviamente muchas veces se da que este es el puntapié inicial, llamémosle. Si el primer acercamiento entre un comprador y un vendedor, bueno, un poco lo que me refería antes, digamos, a analizar un poco qué posibilidades tiene. Obviamente esto, vuelvo a insistir, es el puntapié inicial. Bien. Acá hay dos tareas. Por un lado, la tarea individual de cada empresario de hacer seguimiento, de continuar las negociaciones, de ver hasta dónde llegan sus negociaciones. Y por otro lado, un poco del Estado, nuestra responsabilidad, y que realmente tenemos fijada línea, que van desde tener un buen calendario de eventos internacionales, donde estas empresas pueden ir ferias de distintos países del mundo, donde puedan volver a encontrarse con estos compradores. Porque el comprador, como viene acá, también le gusta y le interesa que el vendedor vaya a su país, conozca su empresa, conozca la eficacia de su producto, de su cliente. Entonces, ese es un paso. Y el otro paso, para aquellas que están un poquito más retrasadas en cuanto a su posibilidad de exportación, tenemos programas específicos. Por ejemplo, tengo un programa que se llama In Company, que nosotros, a través de la Secretaría de Comercio Exterior, del Ministerio, le pagamos a un consultor especializado en comercio exterior que trabaje 6 meses, 8 meses, 1 año, depende de lo que necesite la empresa, y que sea una especie de gerente comercial full time donde le diseñe todo un camino de su política comercial externa. Desde qué es lo que tiene que hacer para mejorar su producto hasta qué mercado es importante que él vaya eventualmente a una feria, a un negocio o que se contacte. Eso también es una política para acompañar todo esto. Más allá de esto, obviamente tenemos un seguimiento en cuanto a la posibilidad de financiar las certificaciones, financiar grupos exportadores. Bueno, nosotros me refería al inicio, tanto lo que son ferias, misiones comerciales, desde la provincia de Santa Fe se le brinda la posibilidad de pagarle parte del stand que va a una feria. Si va a una misión comercial se le paga parte del pasaje para que puedan ir y abaratar costos para que ellas también puedan ir al lugar donde hoy por ahí se sentaban con el comprador y tienen que seguir su negociación para, como sabemos, el comercio exterior no es de un día para otro. Quiere a veces 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, bueno, concretar eso. Y por último, obviamente, nuestro compromiso de, a través de la encuesta que tenemos de cada uno, hacer el seguimiento cada 2 meses si ha evolucionado o no esas posibilidades de venta que tuvieron.
¿Cuántas empresas tienen una trayectoria dilatada en este medio? Y no estoy pidiendo números exactos, obviamente, sí, alguna proporción. ¿Y cuántas de esas también son nuevas? Porque me imagino que los tiempos actuales, tan turbulentos económicamente, tienen algún tipo de situación que requiere mucha atención por parte de empresarios. En ese sentido, también me imagino encuentros entre empresarios con mucha trayectoria, empresarios jóvenes o nuevos, por llamarlo de alguna forma, y eso también me parece que hace a la cuestión de, bueno, las rutas son estas o estos antecedentes me indican que este momento se debe tomar esta táctica empresarial. Me imagino también eso. ¿Cuánto hay de nuevos empresarios y cuánto hay empresarios jóvenes en estos encuentros? Mira, nosotros sabemos que lamentablemente vivimos en un país que la macroeconomía no ayuda mucho. Un país donde si podemos trazar una línea en los últimos 50 años, hemos pasado de ser importadores a exportadores, exportadores a importadores, uh-huh. Y eso indudablemente no ayuda mucho, porque a veces el empresario tiene que tratar de ver cómo mira un mercado externo, porque el mercado interno está deprimido o no le cierra los números, y a veces cuando el mercado interno le va mejor y un tipo de cambio a lo mejor no le favorece, como uno de los elementos de comercio exterior, abandona su posibilidad o su prédica exportadora. Entonces, ese es el principal problema que nosotros tenemos que atacar y lograr consolidar empresas realmente exportadoras. Santa Fe tiene más o menos hoy alrededor de 780, 800 empresas exportadoras, de las cuales obviamente estamos hablando de 20, 30, 40, son importantes, son grandes empresas que acaparan, te diría, a lo mejor 70, 80% de las exportaciones. Nosotros tenemos que trabajar consolidando su cuestión exportadora en esas 400, 500 empresas que son pymes o medianas empresas. Y obviamente nuestro objetivo en estos 4 años de gestión que se planteó el gobernador y el ministro es duplicar esas 400 empresas mínimamente para poder lograr tener un cúmulo de empresas que sí le garanticen a la provincia un flujo de recursos importante en cuanto a recursos externos. Digamos. Ese es nuestro desafío fundamental. Y en esto lo que decís vos, es decir, indudablemente la capacidad innovadora de los jóvenes, el empuje de los jóvenes hace que este cambio incluso de época que estamos teniendo a nivel nacional, hoy sea mucho más los jóvenes los que están pensando y se animan a mirar un mercado externo mucho más globalizado y tal vez mucho más difícil por la geopolítica que nos está atravesando. Entiendo claramente. Estimo que ha sido bueno el balance que se estableció de este Santa Fe, o este foro, esta plataforma que está impulsándose y que ojalá tenga su correlato tanto en las políticas estatales como de parte de lo que salga de los encuentros entre los privados y que vengan más ediciones, Daniel. Bueno, esperemos que este sea el inicio. La verdad que fue un desafío. No sabíamos, honestamente, te voy a decir, no sabíamos cómo iba a salir. A pesar de que pusimos mucho esfuerzo, obviamente todos somos personas que nos dedicamos al comercio exterior y sabíamos, obviamente, dónde nos metíamos, pero este evento, para que un poco tenga un conocimiento, se ha transformado en el evento más importante que se hizo a nivel nacional de una emisión inversa. Nunca se habían traído tantos compradores para una emisión inversa. Eso realmente fue un desafío importantísimo. La verdad que salió muy bien, muy bien salió. Todo el mundo contento y también no solo en lo comercial, que obviamente uno de la mirada del comercio exterior más le interesa, también desde el punto de vista para demostrar que nuestra provincia está capacitada para atraer a 32 diplomáticos, a 200 compradores internacionales, que no hubo ningún problema, no hubo ningún problema en seguridad, y cambiar esa imagen que realmente muchas veces nos hicieron tanto en la provincia en general como de Rosario en particular, que bueno, que acá no se podía hacer estas cosas porque no había el marco propicio para hacerla. Bueno, esto también demostramos que Rosario está a la altura de cualquier lugar del mundo para hacer un evento de esta naturaleza, de este nivel, y que están las garantías totalmente dadas para que así se pueda hacer y que salga bien. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo.